¡Siente el poder, mi pequeño bárbaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aumenta tu poder! ¡Hola, hola, hola, Clashers! Y bienvenidos a otro super episodio de Clash of Clans. Espero que estén listos porque en el video de hoy vamos a probar y vamos a ver qué tan poderosas son todas las tropas especiales. Bueno, aquí yo he guardado todas las tropas especiales que hemos tenido en el transcurso de los años. Obviamente no en el transcurso de los años porque Supercell no nos sorprende con tropas nuevas si no es hasta estos nuevos meses. No sé ni siquiera qué. Pero bueno, lo que quiero decir es que Supercell nos ha sorprendido con tropas nuevas solo en estos meses. Claro, sabemos desde el año pasado que implementaron el Mago de Hielo, lo volvieron a repetir, así que tenemos el Mago de Hielo. Tenemos los Bárbaros Calabaza, que en conjunto con los Esqueletos Gigantes, o los Esqueletos Suicidas, como yo les llamo, vinieron también para Halloween. Y tenemos los increíbles y muy hermosos Arietes de Batalla. Pero ahora la pregunta es... ¿cuál es la mejor tropa y cuál es más poderosa? Pues, vamos a descubrirlo. Pero antes, un enorme saludo para todos los que estén conectados acá. Un saludo para Alexis, un saludo para Sebas, un saludo para Sebas, un saludo para Alexis, un saludo para Sebas. Y bueno, y para Alexis. Y bueno, obviamente para Hank. Hola Hans, Hansgar. Hola Hansgar. Bueno chicos, sin más preámbulo, es hora de probarlo. Así que acá en mi tablet tengo mi otra cuenta, tengo la cuenta de GT. Así que vamos a empezar el ataque. Vamos a poner obviamente una aldea fácil. El ayuntamiento va a estar afuera pero va a tener algunas defensas. Para los que no conocen mi cuenta de GT, es una cuenta muy denigrante. Así que vamos a evaluar cada tropa dependiendo del porcentaje que pueda hacer cada una. He traído conmigo hechizos de rabia. Los hechizos de rabia harán que nuestras tropas lleguen a otro nivel de poder. Es de más de 8000. Así que bueno, listos para la batalla. Vamos a empezar. Vamos a hacer que cada tropa ataque una por una hacia el ayuntamiento. La que más puntos tenga ganará el torneo de la mejor tropa especial. Listo. ¡Y empezamos el ataque! Los primeros en atacar serán los Bárbaros Calabazudos. Podemos usar los 4 hechizos de rabia, obviamente. Así que vamos a estar listos. ¡Listos! Ok, vamos a ver. Ok, Bárbaros Calabazudos. Vamos a poner el hechizo de rabia primero para que no nos los maten. ¡Vamos! ¡Vamos, mis Bárbaros Calabazudos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí van todos los Bárbaros Calabazudos! ¡Tienen esa coraza! ¡Tienen esa calabaza! ¡Vamos! ¡2%! Bueno, al parecer no les ha ido tan bien a los Bárbaros Calabazudos. Descansen en paz. Hay 13 espectadores, al parecer. Descansen en paz, mis pequeños Bárbaros Calabazudos. Bueno, tenemos 9 Bárbaros Calabazudos porque accidentalmente suicidé a uno. ¡Qué momento más triste en la historia! Bueno, es el momento de probar la siguiente tropa. ¿Quién es el siguiente? Vamos, estamos listos, estamos listos. ¡Vamos al ataque! Ok, es el momento de nuestro esqueleto gigante. ¿Qué tanto daño puede hacer el esqueleto gigante? Recordemos que los Bárbaros Calabazudos consiguieron un 2%, no me olvido. El hechizo de rabia... ¡El esqueleto gigante va enrabiatado! Ok, el esqueleto gigante se va a llevar todo. Nunca había visto un esqueleto gigante tan rabioso. Todos los artesanos se esconden de él. ¡Ah! Todos tienen miedo. ¡Huye! ¡Huye! Ok, vamos. El esqueleto gigante no tiene piedad con nadie. ¡Bomba! ¡Wow! 8%. Ok, el esqueleto gigante ha hecho 8%. Hasta ahora el esqueleto gigante va ganando. Parece que el esqueleto gigante va a ganar. Pero ¿saben qué? Yo confío en los arietes de batalla. Chicos, déjenme abajo en los comentarios cuál es su tropa especial favorita. Porque si a mí me lo preguntan, mis arietes de batalla van a ganar este torneo. Vamos a ver, listos para el siguiente ataque. Vamos, enviemos. ¡Listos! ¡Vamos! Ok, le toca a los magos de hielo. Vamos a dejarlo mejor para el final, que obviamente son los arietes de batalla.
Vamos a preparar nuestro hechizo de rabia. ¡Y van los magos de hielo! ¡Vamos! ¡Vamos, magos de hielo! Ok, 4%. ¡Vamos! ¡Usen el poder de su rabia! ¡5%! Bueno, 5%. No está nada mal. Hasta ahora siguen ganando los esqueletos gigantes. Parece que el daño en área, esa explosión, es lo que las está llevando hacia otro nivel. Bueno, ¿qué dice acá, Sebas? Out, por favor, me envías la solicitud de amistad con una de tus dos cuentas. Lo pensaré. Bueno, chicos, vamos con el siguiente ataque. Es el momento de la verdad. ¡Los arietes del poder! Vamos. ¡Ahí van los arietes! ¡Vamos! ¡Es el momento de los arietes! ¡No hay manera de perder esto! ¡Los arietes van a ganar esto! ¡Vamos, mis pequeños arietes! ¡Ah! ¡Esos arietes! ¿A dónde se van? ¡Arietes! ¡Arietes! ¡No! ¿Pero qué es esto? Ok, vamos a lanzarles rabia a todos los arietes. ¡Wow! Ok, nunca había visto arietes tan rápidos en mi vida. Pero parece que... ¡4%! ¡Vamos! Bueno, en teoría esto debería ser trampa, pero lo están consiguiendo. ¡Vamos, arietes! ¡Vamos! ¡No! 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 Creo que no nos ha ido tan bien, pero bueno, como yo soy el dueño del concurso, el dueño, amo y poseedor del concurso, ¡ganan los arietes! ¡Woo! Ok, no, en verdad... En verdad los que ganaron fueron los esqueletos gigantes. Pero bueno, es el momento de ver qué pueden hacer estas tropas combinadas. Ya las hemos visto por separado. Hemos visto que no pueden hacer muchos porcentajes. Así que vamos a ver cuántos porcentajes. ¿Qué porcentaje? Ya ni hablar español puedo. ¿Qué porcentaje será que nuestras tropas especiales pueden conseguir? Ay, por cierto, no olviden dejarme abajo en los comentarios ¿cuál es su tropa favorita? Bueno, parece que la gente quiere que mandemos solicitud de amistad. Lo haremos después del video. ¡Estamos listos! ¡Mandamos el desafío! ¡Al ataque! Ok, no hay manera de perder esto. ¡Vamos! No hay manera de perder esto. Vamos a hacerlo estratégicamente. Vamos primero a mandar el esqueleto gigante junto a los calabazudos. ¡Vamos! ¡Junto a los magos de hielo! ¡No hay manera de perder esto! ¡Vamos! ¡Junto a los arietes! ¡Ahí van los arietes! ¡Ahí van los arietes! Creo que lanzamos a los arietes antes de tiempo. ¡No puede ser! ¡Parece que estamos destruyendo todo! ¡Vamos! Ok, parece que nos vamos a llevar unas 2 estrellas. ¡No! ¡Ay, murió el mago de hielo! Todavía nos quedan acá todos estos bárbaros. ¡Bomba! ¡No! Descansen en paz, mis pequeños bárbaros calabazudos. Creo que... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Confiamos en ti, mi pequeño bárbaro! ¡Vamos! ¡Nada! Ok, vamos a utilizar todo nuestro poder en este bárbaro. Vamos a hacerle un bárbaro Super Saiyajin. ¡Siente el poder, mi pequeño bárbaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aumenta tu poder! Ok, ¿saben qué creo que ha pasado? Creo que hemos atacado mal. Ya va. Vamos a volver a atacar. No voy a esperar por ese bárbaro a que termine. Vamos a desafiar. No hay manera de perder esto. Ahora sí, es el momento de la verdad. Estrategia por 1000. Vamos a intentar mandar el esqueleto gigante por el otro lado. Vamos a poner el hechizo de rabia por acá. A los barbaritos por acá. Vamos, mis calabazudos. A los Harry Potters congelados. A los Harry Potters que se mueren de frío. Ya va, nos están matando el esqueleto gigante antes de tiempo. ¡No! Ok, el esqueleto gigante ha sobrevivido. ¡Vamos! 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 ¡Ok, ahí van los arietes! ¡Vamos, mis pequeños arietes! ¡Vamos a enfurecer a todos los bárbaros por acá! ¡Bomba! Ok, han matado a todos los... ¡Los Mister Hielos!
Vamos a poner las bombas. Y a la final, los bárbaros son los que se están llevando la victoria. ¿Sí ven? Les dije, los arietes. Los arietes son las mejores tropas que nunca antes pudieron haber existido. Vamos, mis pequeños arietes. Llévense la victoria. ¿Qué ha pasado acá? ¡Y los calabazudos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maten esos Larrys! Ok, parece que nuestros bárbaros son más poderosos que los Larrys. No está nada mal para ser unos pequeños arietes. ¡Vamos, mis pequeños bárbaros! ¡Sientan el poder! ¡Los bárbaros contra la muralla! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, la muralla va a haber La muralla se arrepiente de haber nacido. ¡Vamos! ¡Demuéstrenle! ¡Demuéstrenle que pueden! ¡Vamos! 31%, 31%. ¡Estamos cerca de la victoria! Creo que nos hemos dividido. No sé qué tan buena idea sea esto. ¡Vamos! ¡Apuestas! ¡Apuestas, chicos! ¡Apuestas abajo en los comentarios! ¿Creen que consigamos la segunda estrella o no? Al parecer no. Pero bueno, chicos, creo que nos queda uno. Es momento de la verdad. Es momento de evolucionar a este chico en algo nunca antes imaginable. No sé ni qué hablo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Quiero que me dejen abajo en los comentarios cuál de las tropas especiales es su favorita. Como ya se los he dicho, a mí me encantaron los arietes. Espero que vuelvan en algún momento. Me encantan también los esqueletos gigantes, los magos de hielo y los bárbaros calabazudos. Así que si por mí fuese, por favor, todos regresen al juego. Pero bueno, chicos, muchas, muchas, muchísimas gracias por apoyarme en los videos. Denle la super y suculenta campanita. Y espero verlos en un próximo video. Hasta pronto.